quieres consagrarte al servicio de la iglesia. El soplo del Espíritu Santo según la vocación. Pues ha sido una experiencia que nace del amor de Dios, definitivamente. A veces cuando le preguntan a uno que por qué, que lo explique, no hay palabras humanas para poder explicarlo. Definitivamente es algo que viene del corazón, que Dios da y que pues es responder a un llamado de amor inmenso, a ese amor primero que nos ha tenido Dios. Carlos Valverde es diácono. Es un joven quien tiene 35 años de edad y es vecino de Copey de Dota. Yo entré en el seminario en el 2002. Tuve un periodo de 3 años, realicé ahí lo que llamamos la filosofía. Después hice una pausa para madurar un poco lo que es el caminar en la vocación, donde estuve 3 años fuera. Luego pues reingresé, estuve 2 años y medio en el proceso de seminario y quedé faltándome 1 año y medio. Estuve 6 años fuera, desde el 2010 al 2016, donde Monseñor Gabriel me dio la oportunidad de retomar el proceso para terminar el 1 año y medio que me hacía falta, y Dios pues me está dando el regalo hoy tan grande de estar aquí. Querido hijo Giovanni, muy contento de ver tanta gente conocida de toda la zona sur, la zona de Los Santos, y muy alegre, muy muy contento, muy agradecido con Dios. Creo que sí, el sentimiento es alegría y saber que el Señor le da a su iglesia pastores, y entonces eso pedimos también a la gente que nos ve en sus casas, que ore mucho para que nosotros podamos ser de verdad pastores al estilo del Señor y que podamos dar y entregar la vida por las ovejas. Johnny tiene 32 años de edad y es vecino de Santa Cruz de León Cortés. Que ya vamos a ser presbítero de la iglesia. Antes éramos diáconos. La gente pregunta cuál es la diferencia, ¿verdad? El diácono, por ejemplo, en sacramentos puede presenciar un matrimonio, un bautismo, pero ya el sacerdote puede confesar y también la celebración de la Sagrada Eucaristía. Entonces ya es hacer presente a nuestro Señor Jesucristo para alimentar el pueblo. Entonces creo que pareciera una diferencia pequeñita, pero es muy grande, porque ya vas a poder compartir lo que es el sacramento de la confesión y alimentar al pueblo de Dios también con el Señor Jesucristo presente en la Eucaristía. Ambos jóvenes fueron ordenados en una Eucaristía que estuvo presidida por el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero en la Catedral de San Isidro de El General, y que por cierto estaba repleta. Una gran alegría para ellos, como es lógico, para sus familiares y amigos, y también desde luego para la diócesis. No se ve todos los días una ordenación, y hoy día sabemos que escasean en algunas partes, no en todas, las vocaciones. Pues el hecho que aquí tengamos por lo menos una ordenación o dos cada año, pues hay que bendecir al Señor y agradecerle eso. Carlos se mantendrá como diácono en la parroquia de Rivas y Johnny en la iglesia de San Rafael de Platanares. El domingo anterior, Johnny Leiva tuvo su primera Eucaristía como presbítero en el templo católico de su localidad. Estamos hablando de Santa Cruz de León Cortés.